Sí, bueno, me he leído con detenimiento la respuesta que llegó un poco más tarde, y en ella indican que la asignación que se hace entienden que es óptima y que responde a un detallado análisis. Yo echo en falta que haya algún dato que permita contrastar, corroborar mínimamente el que efectivamente ese detallado análisis es correcto, porque en particular para la línea C1 de Sevilla, ¿no? De la provincia de Sevilla, que es la línea principal de la provincia y del núcleo metropolitano de Sevilla, nos encontramos con alguna información que se la voy a facilitar por si es de utilidad para contrastar esa información que usted tiene. Primero y fundamental, un dato presupuestario. Hay 25.000 euros destinados a inversiones, 25.000 euros, no me olvido ningún cero, destinados a inversiones en esas cercanías para todo el año que viene, para todo este año, perdón. Eso no da casi ni para reponer las papeleras que se vayan estropeando en la línea. En segundo lugar, en distintas preguntas que yo he ido realizando, me han ido dando datos de aprovechamiento. Me dijeron el 31 de enero que el aprovechamiento era del 22,7, el 27 de abril del 25,7 y el 29 de mayo me respondían que no tenían información de los trenes concretos y que se realizaban aforos. Y me dan alguna cifra del día 3 de abril en el que me indicaban que había 278 sobre 609 plazas. Yo he tenido a bien intentar contrastar esa información y he recabado algunas fotos de usuarios de estas líneas y, bueno, no sé, si quiere luego se las hago llegar, línea, día 3, día 4, los cercanías están abarrotados, están hasta arriba de gente y están claramente saturados. Hombre, me podrá usted decir que es una media el dato de ocupación, pero entiendo que no se calcula ni se dimensionan las infraestructuras de transporte en este país atendiendo a las medias, sino a las horas pico. Las medias pueden ayudar, pero son las horas pico las que definen cuál es el dimensionamiento de un medio de transporte. Igual que imagino que usted no se comprará un biplaza porque la media de uso del coche familiar sea de 1,4. Se comprará un vehículo que permita llevar a los niños y a su esposa, si es que la tiene, perdone por el ejemplo y la metáfora, pero entiéndame, se dimensiona atendiendo a las horas pico. Así que a mí me preocupa seriamente que, siguiendo con esta lógica, cuando ustedes se pongan a dimensionar las obligaciones de servicio público, empiecen a eliminar líneas que a lo mejor en hora pico son muy usadas, pero que en horas valle tienen medias inferiores. Y no quiero terminar mi intervención sin decirle que en el caso de Utrera, una de las fundamentales estaciones de la línea C1, acaban de sacar ustedes, externalizar un servicio y se están encontrando con una respuesta sindical importante porque tenían que haber tirado de la bolsa de empleo para cubrir esas plazas. Ya hay un preaviso de huelga encima de la mesa que al final sufrirán los usuarios porque se está ejerciendo un derecho de defensa por parte de los sindicatos y mañana hay una concentración allá. Y finalmente, y esto sí que de verdad termino, que entiendo que el tiempo es corto, en el caso del Cercanías de Málaga, una de las líneas principales de cercanías de nuestro país, 10 millones de usuarios al año, llevamos 72 cancelaciones en los últimos 2 meses. Estamos hablando de una afectación seria a la imagen de la propia marca de Renfe por culpa de esta situación y las respuestas han sido motivos técnicos. Entiendo que no pueden ser motivos técnicos y que nos podrá dar algún adelanto en este momento. Muchas gracias.